Hola familia Spanglish, ¿cómo están? What happened to the black tea cover? I gave it to you, I don't know what you did to it. Aquí andamos limpiándola, ¿ven? Ya estoy trabajando limpiándola, ¿ven? ¿Cómo están? Feliz viernes, para ustedes es viernes, en mi mundo es miércoles. Bienvenidos. Hola familia Spanglish, aquí estamos, ya es un poquito más tarde de lo que les grabé, ya son las 2:10 de la tarde. Y yo aquí estoy, miren, toda despeinada, la cama de la isla puesta en el closet, porque estamos limpiando el cuarto de las niñas. Lo estoy cambiando porque estoy pensando que ya cuando le compre la cuna a Matías, porque Matías no tiene cuna, lo que tiene es como un bassinet. Entonces ya cuando se la compre, estoy pensando en ponerla aquí. Entonces estoy limpiando todo el cuarto bien profundo. Y por eso está la cama allí, porque la estoy cambiando de lugar. Por eso tengo todas esas cosas allí, porque cambié la cama. Ahora puse la cama de Kaeli aquí. Las tenía así puestas en el cuarto y ahora las estoy poniendo de otra manera para ver si hago lugar para la cuna de Matías. Pero sí, ya llevo como 2 horas limpiando este cuarto. Estoy aburrida y más se me ha hecho más difícil porque estas niñas tenían un desastre en este cuarto. Lo tenían bien desarreglados. Yo se los limpio, pero ellas tienen que cuidarlo y mantenerlo y no lo mantienen. Entonces me estoy tardando más en recoger el cuarto. Pero sí, eso estoy haciendo ahorita. Les voy a enseñar cómo se ve el cuarto ahorita y cuando esté terminado, en el próximo clip, ustedes lo van a ver arregladito. Okay. So miren, aquí tengo la cama. So voy a poner una cama aquí, la otra allí, y estos dos los voy a mover. No sé para dónde, pero los voy a mover. Y así está el cuarto, miren. Y ahorita ustedes lo van a ver desarregladito. Familia Spanglish, ya terminé de limpiar los cuartos de las niñas, pero todavía no se los voy a enseñar porque estoy esperando que se me sequen las corchas de encima. Pero estoy cocinando y estoy súper cansada. Me duelen mis patitas y me ven así, miren, toda desastrosa. Pero anyways, no sé si hoy la saludé porque yo sé que el primer clip era cuando estaba lavando el carro y no la saludé propiamente, or the correct way, no la saludé. Pero ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro vlog. ¿Cómo están? Feliz viernes. Ustedes van a estar viendo esto en viernes y hoy es miércoles en mi mundo. Ya son las 4 de la tarde y yo apenas aquí saludándolas. Pero sí, me estaba sentada y decía, no sé si las saludé bien, porque yo sé que las saludé cuando iba a la Walmart, pero después no les grabé nada después de la Walmart. Es que soy muy mala en andar grabando, familia Spanglish, perdónenme. Pero sí, aquí estamos, estoy cocinando ya la cena. Voy a hacer unas tostaditas de carne molida. Cuando ya estén se las voy a enseñar porque estoy de antojos de tostadas. Entonces estoy haciendo unas tostadas y me van a quedar súper deli. ¿Quieren? Cuando las termine y las tenga servidas se las voy a enseñar. Ok, vamos a terminar de cocinar. Aquí están mis tostaditas. Miren, tiene crema, carne, lechuga, aguacate y tomate y un poquito de queso. Yummy. Y ya están las niñas ya comiendo. Y aquí está Matías. Matías, saluda. Hola chicas. Ok, familia Spanglish, ya terminé de hacer mis cosas, de limpiar. El día de hoy fue un día de limpiar. Como vieron, limpié mi sala, limpié el cuarto de las niñas, que todavía se los voy a enseñar. Pero sí, me pasé limpiando todo el día porque en el weekend no limpié, ni ayer, porque casi no limpio cuando está la barba, cuando descansa, porque él se mantiene mucho en la sala y como que son mis días de descanso cuando él está aquí. Entonces ya limpié. Ahora ya me estoy sentando aquí y estaba abriendo un paquete de Amazon que me vino, que ordené, y son polvos para las uñas acrílicas. Y agarré este de Mia Secret. Me gusta mucho la marca de Mia Secret. Y este es el Cover Beige Acrylic Powder. Después agarré este de Glam and Glitz. Y este se llama... perdón. Se llama Cake Batter. Y este es como glitter para hacer las uñas como glitter. Y después compré este que es Cover Pink. Y estos son más cuando ustedes han visto las uñas que se ven como... ombre, que se ve blanca la punta y después se ve como rosita. Pues estos son los polvos que ocupan para hacer esas uñas. Entonces compré en rosita, en beige y compré en rosa. Entonces sí, yo voy a empezar a hacer uñas. Estoy practicando. Yo tengo mi licencia de cosmetóloga y puedo hacer uñas o cabello o maquillaje. Pero he estado practicando hacer uñas porque me gusta mucho lo de las uñas. Entonces voy a ver si empiezo a hacer uñas profesionalmente para gente. Por eso he estado practicando y he estado viendo cuántos días me duran las uñas. Como las de la Kaeli, todavía las tiene sus uñas y ya lleva 8 días. Lo mínimo que tienen que estar las uñas son 2 semanas. Entonces ya lleva 8 días ella, y ella es niña. Yo en esta mano ya llevo, viernes, domingo, lunes, martes, llevo 6 días con esta de esta mano. Y después esta me las hice como 2 días después. ¿Qué día me las hice? ¿En domingo? No, el lunes me hice estas. Entonces ya llevo 3 días, no, 2 días con estas. Pero sí, he estado practicando mucho porque quiero ver si hago uñas. Para así ayudar un poquito aquí en mi casa, porque yo no puedo trabajar. Ay, se me cae Matías. Yo no puedo trabajar porque tengo a Matías y tengo que estar llevando a las niñas a la escuela y recogiéndolas. Entonces yo no puedo tener un trabajo así regular. Entonces estoy viendo si puedo aprender, ponerme bien con los de las uñas y tener todo el material para poder hacerlas de mi casa. So, si ustedes viven cerca de mí, quieren sus uñas, que yo practique en ellas, y quieren hacer mi cliente de práctica, déjenme saber, yo se las hago para practicar. Pero sí, aquí se va a terminar el vlog. Por fin termino los vlogs, familia Spanglish. Por fin los termino, nunca los termino, pero aquí se va a acabar. Gracias por ver este vlog a este punto. Que Diosito me los bendiga, me los guarde, y nos miramos para el próximo video en este canal. Muchas bendiciones. Bye.